Muy buenas a todos, como dicen que les va, soy Era202 y el día de hoy les acerco un video sobre el Dauphin de la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina dispone de 4 aparatos en su versión N2. Hace poco tiempo y con un costo total de 23.943.000 euros, se firmó un contrato con Airbus y la realizará el representante Heribras de Brasil, que actualizará desde estos aparatos. Uno de ellos ya fue entregado a fines del año pasado, en su versión AS-36-5N3+. Esta actualización, principalmente, reemplazará los motores anteriores, los Safran Ariel 1C2, por el Safran Ariel 2C de mayor potencia. Se actualizará el piloto automático en 4 ejes, instalación Full Glass Cockpit, un nuevo sistema de control digital, FADEC, que permite un menor consumo de combustible y menor desgaste de piezas. Esto ampliaría el tiempo entre control e intervalos, disminuyendo globalmente los costos operativos. Además de un nuevo sistema de navegación y detección Westcam MX-15 para operar de noche y en mar abierto. Esta modernización evitará la revisión de 10 años, asegurando al menos 25 de disponibilidad sin mantenimiento programado mayor. En cuanto a las características, tiene un peso máximo de despegue de 4.300 kg, una velocidad operacional de 306 km por hora y una autonomía de ferry de 827 km, con un techo de servicio de 5.800 metros.
Y bueno, gente, este es el video de hoy. La verdad que es una muy buena adquisición que realizó en su tiempo la prefectura. Y obviamente esta nueva actualización de esta hermosa aeronave. Una lástima que no se extienda esta calidad de aeronaves a otras fuerzas. Y como siempre, si les gustó den like, compartan. Si sos nuevo te invito a que te suscribas. A no olvidarse de darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo. Y nos estamos viendo en el próximo video.